Hola amigos y bienvenidos a Más Allá del Trabajo Social. En este video estaremos hablando sobre los misterios de los agujeros negros. Para comenzar, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada y densa como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula, material, ni siquiera la luz puede escapar de ella. La gravedad de un agujero negro puede atraer el gas que se encuentra a su alrededor, que se arremolina y calienta a temperaturas de hasta 12 millones de Celsius. Esto es 2000 veces mayor temperatura que la de la superficie del Sol. El 10 de abril del 2019, el Consorcio Internacional Telescopio del Horizonte de Sucesos presentó por primera vez en la historia una imagen de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87. La galaxia elíptica M87, también conocida como galaxia Virgo A, es una galaxia elíptica gigante fácil de ver con telescopios. Se trata de la mayor y más luminosa galaxia de la zona norte del cúmulo de Virgo y se halla en el centro del subgrupo Virgo A. La galaxia también contiene un núcleo galáctico activo notable, que es una fuente de alta intensidad de radiación de longitud de onda amplia. Según las fuentes investigadas, los agujeros negros se forman en un proceso de colapso gravitatorio que fue ampliamente estudiado a mediados del siglo XX. Por diversos científicos, como por ejemplo el científico Stephen Hawking, en su libro divulgativo que se titula Historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros en el 1988, que contiene algunos de los hechos bien establecidos sobre la formación de agujeros negros. Según las fuentes investigadas, en el 1995, un equipo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, dirigido por Andrea Ghez, demostró mediante la simulación por ordenadores la posibilidad de la existencia de agujeros negros supermasivos en el núcleo de las galaxias. Según las fuentes investigadas, tras estos cálculos mediante el sistema de óptica adaptativa, se verificó que algo deformaba los rayos de luz emitidos desde el centro de nuestra galaxia, conocida como la Vía Láctea. Según las fuentes investigadas, en junio de 2004, astrónomos descubrieron un agujero negro supermasivo con el nombre Q0906 positivo 6930 en el centro de una galaxia distante a unos 12.700 millones de años luz. Esta observación indicó una rápida creación de agujeros negros supermasivos en el universo joven. Pero más evidencias reales han surgido en el 2019.
Según evidencias reales de CNN y la NASA, mencionan que los científicos han descubierto un agujero negro monstruoso que es tan grande que no debería existir. Está ubicado a unos 15.000 años luz de distancia. Tiene una masa 70 veces mayor que nuestro Sol, según un comunicado de prensa de la Academia de Ciencias de China. Los científicos lo han llamado LB1 y mencionan que no saben cómo se formó este agujero negro tan grande. Según fuentes de la NASA, LB1 no es el agujero negro más grande jamás descubierto, pero puede ser el más grande de su tipo. Los agujeros negros supermasivos son mucho más grandes, pueden ser miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. En conclusión, los agujeros negros son uno de los más grandes misterios en el espacio. Cuéntame tú, ¿qué crees sobre los agujeros negros? Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Y sin más que mencionar, desde más allá del trabajo social, nos vemos en el siguiente proyecto.